Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el tomo Star Wars número 9. Seguimos recopilando, gracias a Planeta Comic, toda la serie de Star Wars, la original, la que salió tras la compra de Disney y el pase de los derechos, pues, de Dark Horse a Marvel, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué números? Bueno, pues ahí los tenéis. Y bueno, pues una historia. A mí me ha gustado muchísimo este tomo. Ya sabéis que esta colección ha ido teniendo altibajos. Pero ahora mismo yo creo que estamos en una buena época de historias en este tomo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues la rebelión en su punto álgido. Han conseguido, gracias a Leia, tener un montón de naves. ¿De quiénes? Pues de los calamarianos, ¿no? No sé si lo digo bien, pero ya sabéis de quién hablo. Y bueno, pues todo parece indicar que la rebelión va a dar el golpe en la mesa cuando nos vamos a dar cuenta que todo ha sido, pues, un plan de Vader, ¿no? Van a caer en una trampa. Bueno, pues acción, personajes por todos los lados, Han Solo apareciendo en el último momento para salvarles, Luke haciendo de las suyas, Vader también, bueno, pues todo. La verdad, con un dibujo muy bueno, y como siempre, pues tendremos al final las portadas, pero aparte tenemos una historia que vais a ver aquí, esta final, y bueno, que para mí es la más floja del tomo, que no tiene nada que ver con el arco anterior, y que bueno, sin más. Eso sí, un tomo que a mí me ha gustado, ya os estoy diciendo, hay diferentes historias en esta colección, daos cuenta que han sido muchos números, pero este tomo está muy bien. Que la lectura os acompañe.